desde la frontera. En medio de la avalancha de inmigrantes que llegan a la frontera, poco se habla de los civiles estadounidenses que ayudan a este grupo, ya sea con un consejo o un gesto de bondad. Nuestro enviado especial, Juan José Rodas, en vivo desde Hidalgo, Texas, habló con uno de estos civiles, un personaje como pocos. ¿No es así, Juan José? Y de los que queda, no quedan muchos, Salomé, déjenme decirles que don Apolonio Ramón, de 78 años, asegura levantarse todos los días en La Joya, Texas, a las 5 de la mañana, todo con el fin de buscar a inmigrantes indocumentados. Esas personas que dicen han pasado por su casa por miles y miles desde todos esos años que ha vivido en ese poblado. Todo con el fin de asegurarse que sus derechos sean respetados. Todo el tiempo cuando llegan les digo, welcome to America. No, hombre, ellos encantados de la vida. El caluroso recibimiento que don Polo Ramón le da a los migrantes indocumentados que pasan a diario por su vecindario en La Joya, Texas. ¿Cómo les fue la caminata, compañeros? Asegura haberle causado ya varios roces con los oficiales migratorios. Se me arrima uno y me dice que no puedo hacer lo que puedo hacer. Y digo, estás equivocado, leí la Constitución. Son buenas gentes, hay uno que otro que es medio bravo. Pero... Lo que don Polo a sus 78 años hace es transportarse en su silla de ruedas, inmediatamente ve a la patrulla fronteriza traer y procesar en un parque público a los migrantes indocumentados que captura. Se acerca a ellos, los graba con su celular mientras le cuentan sus historias de lucha para llegar a este país. Arriesgando la vida con los Zetas, arriesgando la vida con los carteles, todo. Ey. Hambre, sueño, calor, todo. Don Polo va más allá y aconseja a los migrantes sobre qué hacer y no hacer cuando son aprehendidos. Yo les dije a ellos que no firmaran ningún papel. Un padre soltero con dos hijos, una nieta y dos bisnietos, don Polo asegura seguirá protegiendo a los migrantes. Que esta gente no son los que dan un tantice. Esta gente vienen todos bien sufridos. Ellos marchan 4 o 5 naciones. A pie. Pero el alcalde de Eagle Pass hoy le pidió al presidente Joe Biden que venga a la frontera a ver la situación grave que existe en esta zona. Estamos preocupados porque vienen miles de personas que están cruzando por nuestra comunidad. No sabemos de dónde vienen, no sabemos quiénes son. A lo que don Polo responde. Esta es una nación de migrantes, ¿verdad? El gringo vino del mismo modo, no sacó permiso. ¿A quién le sacó permiso? Bienvenidos a los Estados Unidos. Gracias. Vienen de Nicaragua. De Nicaragua. Bueno, déjenme decirles que don Polo admite que entre tantos inmigrantes indocumentados que en estos momentos están cruzando la frontera de forma irregular, posiblemente haya personas malas y hasta criminales. Pero él le asegura al gobierno federal que ellos saben muy bien qué hacer con esas personas. En vivo desde Hidalgo, Texas, Juan José Rodas, Noticiero Telemundo Houston.